En este momento, 11 de los 13 municipios de Granma tienen presencia del mosquito del género Aedes. El mayor reporte de focalidad se encuentra en Bayamo, territorio granmense con más tránsito de personas y vehículos procedentes de otras provincias que han estado durante todo el año muy comprometidas. Este es uno de los factores predisponentes de la actual situación, aunque existen otros potenciales. Estamos recibiendo mucha lluvia en estos últimos tiempos, el incremento de las altas temperaturas, la falta de percepción de riesgo de la población, a pesar de todas las acciones que nosotros estamos realizando. Las indisciplinas sociales están conspirando contra nosotros. Las personas botan el abate, otras personas no permiten que se les fumigue la vivienda, otras que no permiten, no tienen cerrada la vivienda el tiempo requerido. Ante los factores que han acrecentado la proliferación del mosquito en Granma, se ha hecho un intensivo para erradicar el vector. Los últimos ciclos han tenido una masiva incorporación de trabajadores de diferentes programas de la salud y del estudiantado. Hemos hecho ciclos de 7 días, de 11 días y de 22 días. Hemos realizado tratamiento de ulticida a pesar de todas las acciones, de todas las dificultades que hemos tenido con el combustible. Hemos hecho un buen adulticida, hemos tratado de mantener la adulticida, el gobierno nos ha apoyado constantemente con esto y terminamos las tres primeras semanas de este intensivo con buenos indicadores. Aparte de esto, también se están realizando pesquisas en las viviendas y en todo el municipio, con el apoyo de quién, de la Facultad de Ciencias Médicas, los estudiantes de medicina, más todo el personal de salud que también está trabajando en función de la búsqueda activa de los febriles. En Granma se continuarán potenciando las medidas de control para erradicar el mosquito Aedes. Para ello se sigue trabajando con el recurso humano con el objetivo de elevar la calidad en los procesos y ciclos de tratamiento, así como el pesquisaje en la comunidad. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.